Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo informativo y de actualización de todos los negocios que hemos dejado de trabajar por diferentes motivos aquí en Llena tus bolsillos. En internet podéis encontrar todo tipo de vídeos de recomendaciones, negocios en los que ganar dinero, pero también me gusta desde aquí actualizar negocios que han dejado de funcionar, han dejado de ser buenos o han dejado de estar en línea para estar con toda la información actualizada y que sepáis qué negocios, si en caso de estar trabajándolos, dejar de trabajarlos por, en este caso, los diferentes motivos por los que hemos decidido retirar estas páginas del blog Llena tus bolsillos. Y es un pequeño repaso actualizando. Además, vamos a dejar unas recomendaciones al final del vídeo para que sepáis que no todos son malas noticias y que tenemos buenas noticias, es decir, tenemos negocios que están muy muy en forma y los que podemos trabajar de forma gratuita sin necesidad de invertir un solo euro de nuestro bolsillo. Vamos a empezar con las primeras páginas que vamos a anunciar, digamos, la baja definitiva de Llena tus bolsillos es SolPay. SolPay es una faucet donde principalmente ganábamos Solana, una criptomoneda por la que estoy apostando y que creo que va a dar muy buenos resultados en el futuro. Es una página donde, aparte de ver anuncios, acortadores de tráfico, encuestas, pues todos ese tipo de tareas las podemos completar en esta plataforma. Ya habíamos recibido 3, 4, 3 o 4 o 5 pagos y todo funcionaba bastante bien. El problema vino que la página dejó de estar en línea y desde entonces no ha vuelto a reaparecer, con lo cual es un negocio que ha estado durante un tiempo funcionando y es un claro ejemplo de lo que tenemos que ver en este tipo de negocios, es aprovecharse al principio. Al principio tenemos una página que está funcionando bien y que, bueno, ya pueden ser en semanas o meses dejar de funcionar por completo, con lo cual siempre que surja una página, un negocio que le veáis potencial, siempre aprovechar al máximo los primeros compases de la creación de esa página, porque no quiere decir que siempre vayan a desaparecer o vayan a dejar de estar en línea. En muchos casos hay páginas que continúan con el paso de los años y resisten y aguantan y mejoran y siguen dando buenos frutos. Pero hay otras ocasiones como esta en las que no, así que siempre aconsejo aprovechar y coger las páginas casi desde el principio. La segunda es Millionaire. Millionaire sigue en línea. Sigue en línea. Aparentemente funcionando bien. No, a mí de repente han dejado de aparecer mi botón de retirar. En un primer mensaje que les escribí al soporte que tienen ellos, no me contestaron. Al segundo me dijeron que te pedían haber ingresado unos 10, no 10, creo que eran unos 10 rublos, 10 o 100 rublos, no sé exactamente cuántos pedían. Lo tenía y aún así les volví a escribir y no me han vuelto a contestar. Con lo cual es un negocio que no pinta nada bien. Consistía en ganar rublos de forma automática a través de minería en la nube. Y tan sencillo como eso, no teníamos que hacer prácticamente nada, es recoger las ganancias. Pues eso, cada día o cada 2 días. Y simplemente, pues en el momento en el que alcanzásemos el mínimo, poder retirar. Pero de repente a mí me ha dejado de funcionar esta opción. Y me gustaría saber compartir con vosotros si realmente os ha pasado lo mismo, ya que es una plataforma que tenía muchísimas esperanzas. Es otro buen ejemplo de página que da muy buenos frutos, pero que hacen cambios en las páginas, en sus políticas, y que al final lo que hacen es dar a entender que es un negocio que está, digamos, pasando por un mal momento y que tengo la sensación de que es una página que en cualquier momento va a cerrar, igual que SolPay. Vamos a continuar con Express Crypto, que era una micro wallet, microbilletera, que en este caso es un ejemplo algo distinto a las anteriores, en el cual teníamos una página que funcionaba bien, podíamos retirar un montón de faucets, era, digamos, una prima hermana, sin ser nada que ver una con la otra, de Faucet Pay. Y eso, teníamos un montón de negocios que automáticamente nos hacían micropagos de un montón de faucets y era muy fácil de trabajar. Pero dijeron, según sus propias fuentes, que hubo un problema en los servidores, hubo un incendio, que se perdió la información intentando contratar empresas de recuperación de datos. Al final no pudieron, estuvieron mucho tiempo la página con un mensaje informativo, daban muy, muy, pero muy escasamente información cada cierto tiempo, pero
Al final dijeron que la página no podía recuperar esos datos, con lo cual daban por cerrado el negocio. Y bueno, esos son los negocios que hemos retirado. Aquí tenéis una serie de alternativas, como podéis ver, que es una selección de páginas que podemos utilizar como sustitución a estos negocios. Como tenemos aquí, por ejemplo, Neux, una PTC, Cointiply, Faucet, Mobrock Encuestas, Serbuf, Rublox, tenemos Faucet Pay, la mencionada anteriormente, una microbilletera muy buena, Binance para exchange, y bueno, tenemos un montón de negocios aparte de los que aparecen aquí, que tan solo tenéis que pinchar en la imagen de la página que queréis conocer y en información, y os llevará al post explicativo y completo, a la guía completa de cómo trabajar esa página, pruebas de pago, información necesaria y útil, tips, consejos para trabajar y ganar dinero con esos negocios. Recordaros que tenemos llenatusbolsillos.com, mi web, donde esta información la vamos actualizando cada cierto tiempo. Tenemos guías, tutoriales, tenemos pruebas de pago y tenemos negocios para tu país, que es simplemente una guía, un buscador online gratis, donde pinchas en la bandera de tu país y encontrarás un montón de negocios válidos para trabajar gratis sin ningún tipo de restricción. Recuerdo que tenéis el canal de YouTube, suscribiros a Llena Tus Bolsillos si os gusta el contenido y darle a la campana si queréis que os notifiquen en el momento que haya un nuevo vídeo. Nos vamos viendo con más información útil como esta aquí desde Llena Tus Bolsillos. Adiós.